Pues les agradecemos que se informen con nosotros aquí en Sin Censura mientras las autoridades tratan de determinar el motivo real que llevó a este muchacho, Nicolás Cruz, de 19 años de edad, expulsado de esta escuela, a regresar a su escuela, encender la alarma de incendios y disparar con un rifle AR-15 contra sus excompañeros de escuela, matando a 17 y dejando a decenas de heridos. Mientras buscamos a don Jesús Esquivel, le tengo más información. Hay mucha información sin censura. Y le agradecemos a usted que nos tenga paciencia. Hay mucha información. Ya tenemos, creo, a don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca en la línea. Te agradezco, Jesús, que nos tomes la llamada. Vaya mañana, después de horas de zozobra por otra masacre, nos toca reportar otra masacre más, Jesús, en este Estados Unidos inundado por las armas de fuego. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vicente. Pues lo hemos estado reportando durante la mañana. Ya, ¿qué expectativa le queda a esta sociedad estadounidense inundada por las armas? Pues esperar a que no sea en la escuela de tus hijos. Esta masacre ocurrida en Florida, Jesús, vuelve a encender las alarmas. 17 muertos y decenas de heridos. Pero no pasa nada. Desafortunadamente no pasa nada. La indignación nacional y nada más. ¿Qué expectativa puede tener una sociedad así? Bien lo has dicho, y bien lo has dicho, Jesús, una y otra vez con estas masacres, no pasa nada, porque de la indignación no se pasa a nada para el control de las armas. O sea, no puedo hablar de expectativas con una realidad que no pasa nada. ¿Qué dice el presidente de Estados Unidos? Muy poco, y los republicanos menos. Esconderán la cabeza como las avestruces ante esta nueva masacre. Bueno, Trump, dentro de de 50 minutos va a hablar, va a enviar un mensaje a la nación. No sé qué vaya a decir, pero en la mañana en su cuenta de Twitter se concentró en hablar de los problemas mentales que tiene el presunto asesino, Nicolás Cruz. Diciendo que eso es lo que se debe reportar siempre cuando una persona padece esos problemas, pero no hizo mención alguna de que este joven, pese a los problemas mentales que supuestamente tiene, pudo adquirir de manera legal el rifle semiautomático con el cual le quitó la vida a 17 personas. Y posteriormente, en un breve comunicado, la Casa Blanca anunció que Trump promulgaba luto nacional, una proclama con la cual ordenaba que la bandera se colocara a media asta en todos los edificios federales y públicos de este país hasta el 19 de febrero. Y eso es todo lo que ha ocurrido. Y Jesús, cuando dices no pasa nada, es porque no, ni esto va a generar un debate sobre el control de las armas, en donde debe de darse el debate, en el Congreso de Estados Unidos. Pues no, o sea, ¿para qué hablar de algo que no va a ocurrir? Muy bien, pues estaremos al pendiente de lo que diga el presidente de Estados Unidos. Jesús, ¿algo más antes de despedirte, antes de dejarte? Pues sí, que aunque se escuche muy escueto, es una realidad muy triste. O sea, los republicanos no van a mover un dedo. Y aquí es donde la sociedad, que se siente indignada, repito, lo mismo con Trump, es como el tema migratorio. ¿Para qué marchan? ¿Para qué se indignan? El cambio se debe generar en las urnas. Se vienen las elecciones de noviembre. Y creo que es la oportunidad más grande que tiene la sociedad de los Estados Unidos, si es que quiere hacer un cambio. Si no, de verdad, que se indignen y se queden callados. Te mando un abrazo, Jesús. Buenos días. Buenos días. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital de Estados Unidos, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura.